Adam, gracias por llamarme, hijo. Zarev, supe lo de la bomba en Praga. Está en las noticias. ¿Alguien cercano resultó herido? Ya me conoces, tiendo a ser reservado. Me sorprende que sepas que estoy aquí. La Interpol me llamó cuando pediste el trabajo. Formaba parte de sus comprobaciones. Te di una recomendación de primera. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Por favor, Adam. Sé que hice algunas cosas cuestionables en el pasado, pero pasaron muchas cosas en estos 2 años para los dos. Es verdad. Por si sirve de algo, me alegro que escaparas de Pancheia. Gracias. No fue fácil, como imaginarás. Estaba en las puertas de la muerte cuando los equipos de rescate me sacaron de entre los escombros, y mientras los médicos me curaban, mi empresa se desmoronó. No podía hacer nada para evitarlo, no desde la cama de un hospital. Oí que Tai Young Medical lo compró todo. Era la única corporación biotecnológica que podía, después del incidente, nuestras patentes, la tecnología, todo. Bueno, a veces un sueño debe morir para que otro surja de sus cenizas. ¿Sabes algo de Megan? Después de lo que pasamos, pensé que seguiríamos juntos. Pero ya sabes que siempre quiso estar a la vanguardia. No veía ningún futuro en Detroit, así que se marchó a Versalife. ¿Se trasladó a Hong Kong? San Francisco. Tiene un laboratorio de investigación ahí llamado Roca Seca Beach. Seguro que lo habrás visto en las noticias. California, ¿eh? Me pregunto si se lo dijo a su madre. ¿Quieres un consejo, hijo? Bórrala de tu vida, porque estoy seguro de que ella nos ha borrado de la suya. ¿Has hablado con Pritchard últimamente? ¿Frank? De todos nosotros, creo que es quien menos ha cambiado. Seguramente te dirá que no había nada de él que tuviera que cambiar. Seguro que sí. Pero cuando el mundo se transforma como lo ha hecho el nuestro, la gente tiene que adaptarse o se queda atrás. Ahora Frank es autónomo, pero sigue trabajando en seguridad informática en Detroit. No sé si lo dejará algún día. Tu mensaje decía que ibas a Londres. ¿Un viaje informal o es por ese nuevo sueño? Voy a reunirme con el Grupo Santo, Nathaniel Brown y sus inversores. ¿Santo? Construyeron el complejo Utulek, el barrio aumentado de Praga. ¿Por qué te reúnes con ellos? Brown tiene grandes planes. Quiere centrarse en soluciones reales, ideas con visión de futuro. ¿Has oído hablar de la iniciativa Buen Refugio? Oí hablar de Rabia, la ciudad amurallada para aumentados que él y su empresa construyen en el desierto. Rabia es solo una parte. Hablamos de arqueologías autosostenibles y energéticamente eficientes que se pueden replicar en cualquier lugar de la Tierra. Ciudades construidas por y para aumentados. ¿Donde perdura el sueño de la evolución humana autocontrolada? A lo mejor ahora no lo parece, hijo, pero algún día superaremos lo del incidente. Y cuando eso ocurra, estaremos preparados. Me alegra saber de ti, Adam. Nunca dejé de preocuparme por ti, ¿sabes? Lo de la bomba de ayer... No llamaste para hablar de la bomba. Tu pregunta. No es nada, de verdad. Solo necesito una firma para acabar con el papeleo de la bancarrota. ¿Necesitas mi firma? Al parecer hubo una especie de lío burocrático, por eso de que estuviste legalmente muerto 1 año. Aunque lo pagábamos nosotros, el departamento de Detroit estaba alquilado a tu nombre. Bien, envíame el papeleo. Gracias, Adam. Te lo agradezco, de verdad. Adiós, Zarev.